Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo directo de esta segunda noche de la semana Halloween. Vamos a continuar con Resident Evil Revelations. Arrancamos en nada, en breves instantes. Cero coma. Bueno, pues ya estamos aquí. Muy buenas noches, gordo chico. Veo por aquí que anda ya. No sé qué está pasando ahí. Algo no va bien. Se me está pixelando. ¿Puede ser? La capturadora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No es problema hoy, hombre. Vale. Buenas noches, Nachete Games, también. Vale, voy a hacer una cosa que es posible que sea por esto. A ver. Sé que esto no pinta mucho aquí, pero tengo que quitarlo. Ahí está. A ver ahora si va bien. No se me pixela, espero que no dé más errores. Sí, se está pixelando, no sé por qué. La verdad, quizás tenga que hacer una pequeña pausa. Sí, yo creo que va a ser lo más sensato. Aunque a mí aquí no se me pixela para nada. No sé... ¿A vosotros os pixela? Voy a hacer un refresco. Un refresh, refresh, refresh. Yo aquí en el programa lo veo perfecto. Y me da la sensación de que puede ser cosa de Twitch. Y me jodería bastante porque es una serie que quiero subir, coño, o sea... Si me podéis poner por favor en los comentarios si todo vosotros lo veis bien, perfecto, pues arrancamos. En caso de que habría cualquier problema, pues nada, hago una pausita rápidamente y lo intentamos solucionar de la mejor manera posible. Bastante raro. Continuamos con la campaña donde lo dejamos exactamente, pues me imagino que será en el mismo punto, sí, porque acabamos con capítulo. Y hay algo que me encanta de este juego y es que, bueno, en algunos Resident también lo hacen y es ese prólogo que nos hace de lo ya sucedido. Así que vamos a... ver qué pasa por aquí. Vale, los chicos me dicen que va perfecto. Vale, muchas gracias. Sí, no sé qué era y quizás era que tenía yo abierto desde la anterior emisión y por eso me pixelaba. Es posible. Bueno, pues esto es lo sucedido, muchas cosas han acontecido desde ayer. Y vale, sí, le dedicaremos una horita aproximadamente pasadas fantasmas de Beltro. Vale, vamos a ver. Si me tienes pulsado durante los ataques serán más potentes. Vale, esto no lo recordaba ayer. O si lo utilicé, no sé, no me acuerdo ya muy bien. Bueno, esta ambientación parece una mezcla entre Puticlú, terror, no sé, es un muy terrorífico, ¿verdad? Llamarlo. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. El capítulo 3 no lo acabamos ayer, es que no sé, estoy también jugando Dragon Ball, estoy en el capítulo 2, llevo un lío ya. No, perfecto, vale, hace un año.
Ladylike 2, bienvenido, bienvenida, Lady. Bienvenida al canal. ¿Todavía te duele, cadete? No, aún puedo pelear. Ese es el espíritu. Este es el que se nos apareció en el barco. Pero estamos un año atrás, a ver qué sucede. Oye, ha saltado. Wow. Un momento. Un momentito. Sus esfuerzos son encomiables. Era una llamada de atención necesaria desde hace tiempo. Buen trabajo. Jessica, Parker, atención. Se han infiltrado en la instalación. Cerramos el chiringuito. Preparaos para volver a casa. Bueno, se va a liar, se va a liar. Vamos a ver. Dividíos y dirigíos al helipuerto. Cubrir el pasillo con Jessica. Guau. Cantidad de munición, ¿no? A ver, pelirrojo. Parker, aquí han empezado la evacuación. Esto como que viene de hacerse un fapeo. Completamente trago. Viene borracho, ¿qué coño hace? Vale, aquí tengo planta también, vamos a cogerla. Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error. Tengo audio doble subido. Solucionado. Estarán muchas cosas, es terrorífico. Intentando solucionar esto. Vale, venga, pues vámonos. Por alguna puerta. Sí, por aquí. No si nos cargamos antes a esos malnacidos. Ojalá nos espera una buena. Creo que eran los hombres sapo. Acabo de ver uno por allí andando. Aquí viene. ¡Hostia! ¡Fuego! Creo que los dos solos no lo lograremos. Si queremos salir de aquí, lo haremos. ¡Moríos, hombre! Pues vamos al helicóptero. Saltan como viborillas. Cabrón. Vale. No tengo para inspeccionarlos, así que nada que hacer. Otra. Bien. Planta, planta. Cógela. ¿Los ha hecho todos ellos? No podemos contenerlos. Que Dios ampare al mundo. Que Dios me ampare a mí. Todos asociarán a Bélgica con el terrorismo. Más munición. Creo bien. Que eso es lo que tiene. Otra planta. Si dan mucha historia es que mucho follón viene. Eso, vamos, no. Joder. No me cabe la menor duda. Mira ya. Vale, camino a seguir por aquí, ¿no? Joder, no se cansa. Hostia, me ha dado. ¡Hostia, me ha dado! ¡Pía, pía! ¡Joder, chaval! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin munición! ¡No me lo puedo creer! ¿Quedo sin munición? Encima hasta otra planta a lo ingeniero. Problema solucionado. Vale, está limpia la planta. Bien. De abajo, ¿no? Hay que subir hasta el helicóptero. Vale, vamos a ir aquí. ¿No puedo subir? Ese elevador debería funcionar. Aquí tengo más munición. Vale, granada, perfecto. Bien, 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 bien. Al ascensor. Tengo allí más munición. Esperad un poco. Eso está plagado de munición, coño. Hay más en el suelo. No me voy a quejar, vamos, ni de coña de que la haya. Bien, bien, bien. Si hay más, también la cojo.
¿Dónde cojones subo? Otra granada. Y por las calles hay más mequetrefes de estos. Vamos a ver. Cuidado, señora con falda. Mira, 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 mira cómo suben con las piernas. ¿Trepan por las paredes? Genial. Oh. Ah. 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 Muérete de una vez, maldito. Es morir. Me equivoco, tío. Le di a utilizar la planta en lugar de recargar. Maldición de jugar con 100.000 juegos a la vez. Pues no tengo ni idea, la verdad. Lo podemos mirar aquí. No marca si es una P90 o no. No pasa nada, pero me debes una cena. Y voy a pedir langosta. Mierda. ¿Pero qué? Te dejaré que te comas mi langosta, nena. ¿Se ha estropeado? Esta planta gigantesca la podría pillar y llevármela en el hombro para curarme. La verdad, a ver. No sé yo si me gustan. Guau, guau. Guau. Le he fulminado la cebolleta, bien. Nada más por aquí. Se va. No me gusta nada esta sensación. ¡Wow! Saca la pistola, tía, o sea. No hay ninguna planta por aquí. Bueno, planta, munición, todo. Munición, bien. No me acuerdo si aquí venía boss o no, la verdad. Pero no sería mala idea. Oh, plantita. No sería mala idea guardar esto. Buah, para la escopeta, perfecto. Otra granada. Otra granada más. Increíble. ¡Oh! Esta tía sale como Pedro por su casa, coño. ¿No ves que nos están atacando? ¿Por dónde se supone? Por aquí. Vamos, 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 vamos. Otra planta. Magnífico. Maravilloso. Otra granada. Es una pasada la cantidad de munición y de todo que me están dando, ¿no? Estoy jugando normal, no sé. Hola, más munición. ¿Y qué te parece el tal O'Brien? Director de la BSA. No es mi tipo. No hablaba de eso. Creo que tiene razón. Debe enfrentarse al general Morgan. Vale. Sí, estoy de acuerdo. ¡Oh! Creo que pertenecer a la FBC distorsiona la moral. Dale, 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 dale. Se está descojonando, tío. No, es que se están atacando unos sapos gigantes. A ver. ¿Qué
quiere una cena, sí señor. Quiere que le invitemos a cenar después de este fregado. Bueno, recordamos que esto es un año antes a lo que está sucediendo ahora mismo en el barco. Esto es una puerta. Debo llegar a la planta 6. Nada. 4. Corre, 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 nena. Cuidado. Cuidadito. Aquí estamos, planta 6. Si me acerco ahí sucederá algo. Pues no. Genial. Poco. Venga ya. ¡Oh! No lo había visto. No lo había visto. Estos escritorios tienen que haber algo segurísimo, o sea, me resultaría muy raro que no. Que no habría nada. Joder, ¿de dónde salen, tío? ¿De dónde coño salís? Vale, más mierdas de estas. O una plantita, por favor. Estoy a cero de plantas. Tengo muchísima munición. Mi reino por una planta. Por dos. No me lo puedo creer, no hay ninguna. Qué cabrones. Corre, pasa, eso está bajando. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. Prima. Vale, voy para allá. Venga, ven, 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 ven con esas. Cuidado que te vienen los sapos. Por el amor de Dios. Jessica, deprisa. Pues ya nos hubieran comido el ciruelo, o sea, ¿por qué coño? Vale. Ciados insistentes, espero que esto los contenga. Vamos, el elevador está ahí delante. Ay, estos safes, qué molestos son. Vamos a probar la escopeta. ¿Tenemos algún duro enfrentamiento? Es que no lo sé, la verdad. Muchísima munición, demasiada, es que estoy, lo veo demasiado, está exagerado ya. ¿Cómo coño? Hay una planta. Bien. Lo veo muy sobrado. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me da esa sensación. De hecho, voy a empezar a utilizar la escopeta porque no lo entiendo. Creo que por ahí ya no voy. Ah, estoy volviendo hacia atrás. Estoy completamente atontado. Vale, si hemos entrado por aquí. Sí, sí, me lo marca aquí en amarillo, tío. Estoy a gilipollas. Venga, vámonos. Maldita sea, venga. Venga, venga, venga. Ya casi están aquí. Wow. Lo siento, no salgo con monstruos. No. No.
tenía recargado. Siempre me pasa la misma historia. Bien. ¿Llega o no llega? No. Sigue. Vamos, ascensor maldito. Llega de una vez. Me da tiempo a recargar esto. Recarga, 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 recarga. ¿Está listo? Macho, los parió. Estoy sin vida. Estoy sin vida y sigue viviendo. Me viene matando, mamones. Buah, ya está aquí. Vámonos, vámonos. Oh, tenía la granada, se me había hasta olvidado. Entra, mi amor. ¿Algún botón tengo que pulsar? ¡Oh! ¡Puta madre! No me jodas, si tengo que hacer todo. He muerto, es la primera vez que muero, creo, ¿no? Injustice. Injusticias injusticieras, tío, pero qué cojones. Injustice, injusticieris. Nani, no, voy a hacer un reflex, a ver si esto va bien. ¿O no va bien? Como tarda los tiempos de carga, tío. Es una pasada. Es una barbaridad. Sería bonito nacer dentro del ascensor. Una maravilla. Una maravilla de la técnica. Ahora se me ha parado el chat. Oh, no me jodas. Tengo que volver a recoger todo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más importante. Solo hay una planta. Tanta munición y solo una puta planta. Esto está recargado. Esto lo dejo recargado. Nada, vamos a volver a darle. Candela. Maldita sea, venga. Por la ventana, los primeros, creo. Ya casi están aquí. Están aquí. Creo que vienen a por ti. Es porque estás como un tren. Lo siento, no sé. Venga, a volar. No por culo. No, hombre. No, hombre. Wow.
¿Por dónde entráis, cabrones? Vamos. Venga ya. Si tengo que tirar todas las... Las estas las voy a tirar. ¡Tírala! Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Entra, reina mora! Espera. ¡Tira la puta granada, hijo de puta! ¡Se ha quedado! ¡No! ¡No! ¿Qué quieres dar? ¡Buah! Buenas noches. Un gordo chico, tío. Que descanses. Dios, pensé que iba a volverse a parar. Estoy muy jodido. Ya está. Pero ha sido una locura. Estoy muy jodido. Que Morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar. Raccoon City de nuevo. Sí. Borrado de la faz de la Tierra. Mañana Terragrigia no será más que un nombre en un libro de historia. Vale, esto es lo que vimos anteriormente cuando se destruía y volaban toda la ciudad. Eso espero. Bien, pero no olvides que debes una cena con langosta. Si no me dais una planta y me encuentro con algún mamón, lo voy a tener jodido, la verdad. Vale. ¡Daos prisa! ¡Tenemos que irnos! Vale, las damas primero. Bueno, pues está, las damas primero. Ahí nos vamos. Me imagino que ahora llegará el ataque, ¿no? Buah. ¿Posible? No lo sé. Bueno, han dicho mañana. No sé si será inminente el superataque. Sí, ahí viene, ¿no? Sí, señor. Ahí lo están preparando. Pues hemos escapado por los pelos. Vamos a destrozar la torre verga. Se está produciendo una reacción en cadena. Mirad la ciudad. Hay que ver cómo pilla. A morir, insulsos. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Bueno, pues esto es lo que sucedió. Un año antes de la actualidad, donde nos encontramos ahora mismo. Así que... He tenido una muerte, maldita sea. Nah. Vale, vamos a hacer un save. Ahí. Tiene unos tiempecitos de carga el juego bastante
Brutales. Bueno, ahora nos hará otro resumen de lo que ha sucedido hasta el momento. Anteriormente en Resident Evil. A ver. A ver. Vamos, por favor. Hay momentos hasta que mosquea, te da la sensación de que se ha quedado pillado el juego. Que no será el caso, ¿no? Pues sí, es el caso, se ha quedado pillado. Venga, no me jodas. ¿Estamos de coña? ¿Se ha quedado bloqueado el juego? Vale, chicos, dejamos aquí, hacemos una pausa y vuelvo en nada, en un ratito, en lo que lo subsane. Tiene cojones, ya decía yo, mucho está tardando esto. En fin. Hasta ahora mismo vuelvo en nada, lo que tarde en... Espero no tenga que volver a repetir todo. Si tengo que volver a repetir todo, volveré con Evil Within porque prefiero jugarlo, rejugarlo y luego continuar en un nuevo directo. Pero bueno, cierro un momento y estamos de vuelta en nada, en unos minutines. Hasta ahora mismo. Hacía mucho que no me pasaba esto.